leo en Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El otro día estaba en un vuelo cuando advertí que la azafata tenía una inusual sonrisa de satisfacción. ¡Qué fantástico!, pensé. Está de buen ánimo en un vuelo que sale tan temprano. Pero en ese momento me di cuenta de que ver a una persona sonriente es algo inusual. ¿Por qué es así? ¿Por qué las personas felices son la excepción y no la norma? Y eso que existe la posibilidad de que la azafata estuviera sonriendo a las 6:30 de la mañana porque se le paga para hacerlo. Lo que indicaría que nadie en ese avión era realmente feliz. Si lo piensas por un momento, eso nos dice mucho acerca del mundo en que vivimos. Nos damos cuenta cuando alguien está contento a nuestro alrededor porque es la excepción a la regla. Es que nos hemos acostumbrado tanto a las personas infelices que tienen graves problemas que nos sorprende gratamente encontrar a alguien que destila un poquito de luz. Y enseguida nos sobreviene la suspicacia. Vamos, pensamos, nadie puede tener tanta felicidad. Sospecho que aquí está el fondo de lo que estoy tratando de decir. Las personas advierten tu presencia cuando estás alegre. En buena medida, atrae la atención adecuada y te abre puertas que son imposibles de abrir para otras personas. Escucha nuevamente lo que dice San Pablo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ahora es obvio que no nos referimos tan solo a una sonrisa en el rostro, sino a todo el paquete, a tu comportamiento. Son las palabras que dices y la manera que las dices. ¿Y por qué ser agradable con personas que prácticamente no conoces? Y Pablo dice en el versículo 5, dice, para andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es posible que Pablo tan solo pretendiera que todo el mundo fuera agradable, pero no creo que ese sea el verdadero sentido de este pasaje. Él habla algo más que el buen humor. Tu objetivo, escucha bien, como cristiano, no es solo hacer más agradable el día de alguien o hacerlo sentir cómodo con tu presencia. La razón por la que sazonamos nuestras palabras con gracia, además de que es lo correcto, es abrirle las puertas a la oportunidad de conducir a alguien a Cristo. Usa un poco de sabiduría, dice Pablo, porque no tienes mucho tiempo. Nunca se sabe cuándo tus palabras amables, tus palabras sabias, tus palabras cuidadosamente elegidas van a incorporar a otra persona al reino de los cielos. Y no se trata solo de ser amable, sino de ser sabio y de usar nuestras lenguas para la gloria de Dios. Y esa es una mejor manera de vivir.